Hola, soy Luis Nuño, soy catedrático del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. A continuación voy a explicar un pequeño ejemplo de composición realizado con ayuda de la rueda armónica. La estructura de la composición es una forma binaria con dos secciones A y B, cada una de ellas con 32 compases. Es una composición tonal en donde la sección A está en la mayor y la sección B en su relativo fa sostenido menor. Partiremos de una primera frase de 8 compases y a continuación vamos a componer otras 3 frases para completar la sección A y a continuación compondremos la sección B. En otra presentación he explicado cómo componer una primera frase de 8 compases. Aquí voy a hacer un pequeño resumen. Vamos a utilizar una melodía formada por motivos de 4 notas, como vemos aquí. La armonía es en la mayor, con una progresión de acordes 1, 2, 5, 1, con una pequeña variante. Después del 2 menor ponemos 2 menor con séptima y después del 5 séptima ponemos un 5 aumentado. El ritmo que vamos a utilizar es sincopado y lo llamaremos ritmo 1. A partir de esa frase podemos crear una segunda frase basándonos en ella, pero haciendo algunas variaciones. En el aspecto melódico se pueden variar los motivos, introduciendo apoyaturas, adornos, retardos, etc. Por ejemplo, en este caso se han introducido unas apoyaturas en los compases 12, 14 y 16. En cuanto al esquema rítmico, hemos usado el ritmo 1, que es sincopado, y en lo sucesivo solo se mostrarán los acordes y no el acompañamiento completo. Vamos a ver estas dos primeras frases con el ritmo 1. Como podemos ver, aquí hemos introducido una apoyatura, otra en este compás y aquí otra. Además, hemos introducido 2 nuevos acordes, fa sostenido con séptima y sol sostenido disminuido, que pasamos a explicar. El acorde de fa sostenido con séptima es el quinto grado o la dominante del grado 2, es decir, de si menor o si menor con séptima. Esto se indica mediante 5-7 sobre 2. En realidad, lo que significa es que por un momento consideramos el acorde de si menor como si fuera un acorde de tónica o grado 1 y colocamos justo antes de él su acorde de dominante. Podemos comprobar si seleccionamos en la rueda armónica la tonalidad de si menor armónica que el quinto grado o dominante es precisamente el acorde fa sostenido con séptima. En cuanto al acorde sol sostenido disminuido, si volvemos a la tonalidad de la mayor, vemos que ese acorde está situado en una línea radial y 3 de sus notas pertenecen a esta tonalidad. Por tanto, este es el acorde disminuido más cercano a la mayor. Seguidamente vamos a añadir otros 16 compases para completar la primera parte, la sección A, que son 32 compases. Para ello vamos a añadir otras 2 frases con una estructura armónica que es idéntica a la anterior y en cuanto a la melodía la vamos a variar un poco. En la siguiente figura podemos ver el resultado y lógicamente la composición de una pieza puede complicarse cuanto se desee. Recordemos que aquí se presenta simplemente un ejemplo bastante sencillo. Estas serían las tercera y cuarta frases.
Para completar la composición vamos a añadir otros 32 compases en el tono de fa sostenido menor, que es el relativo de la mayor y que será la sección B. Para pasar a una nueva tonalidad es necesario introducir una serie de acordes que realicen el tránsito de la primera tonalidad a la segunda, y este proceso se denomina modulación. Dado que la nueva tonalidad es muy afín a la primera, basta con usar los acordes 1-5-1 del nuevo tono. En cuanto a la melodía, vamos a comenzar con una frase de 8 compases usando motivos similares a los de la primera parte, como por ejemplo lo siguiente. Y para armonizar vamos a utilizar la rueda armónica. Tomamos por ejemplo la escala de fa sostenido menor armónica, que la tenemos aquí. Entonces la rueda armónica nos proporciona los 7 acordes básicos de esa tonalidad, son estos de aquí. Estos son acordes de 4 notas o acordes tétrada, pero también podemos usarlos sin la séptima, es decir, usar acordes de 3 notas o tríadas. Como hemos indicado, empezaremos poniendo los acordes 1-5-1, que son fa sostenido menor, do sostenido con séptima, fa sostenido menor, para introducir la nueva tonalidad. Al armonizar, recordemos que las notas largas de la melodía no deben quedar un semitono por encima de las notas del acorde, excepto si se trata del acorde dominante con séptima o si se desea crear fuertes disonancias. Veamos un ejemplo de armonización con el ritmo 2, que es arpegiado. También podemos ver que hemos introducido un par de acordes que no pertenecen a la tonalidad fa sostenido menor armónica. Esos dos acordes son el acorde de la mayor, que lo hemos tomado de la escala de fa sostenido menor natural, precedido de su dominante con séptima, que es mi séptima. Hay que tener en cuenta que en el modo menor suelen combinarse las escalas natural, armónica y melódica. También hemos introducido el acorde sol sostenido con séptima, que es el dominante de do sostenido con séptima, lo cual se representa mediante 5-7 sobre 5. Los acordes de séptima de dominante de los grados distintos al 1 se llaman dominantes secundarias. Podemos añadir otras 3 frases de 8 compases con idéntica estructura melódica y armónica a la anterior, variando únicamente los motivos. De esta manera completamos la segunda parte de 32 compases. El único punto a tener en cuenta es que conviene terminar la última frase con el acorde de tónica y preferiblemente precedido por su dominante con séptima. En las 2 imágenes siguientes vamos a ver esta segunda parte completa obtenida siguiendo esta idea. Y las 2 últimas frases las tenemos aquí. Como vemos, el último acorde es el tónico y está precedido por su dominante con séptima. Esta composición se titula Reflexiones y es un bolero que está incluido en el CD Sueños. En la página web ruedaharmónica.com pueden descargar los siguientes documentos.
Partitura con melodía y acordes, partitura para piano con los ritmos 1 y 2 y partitura para guitarra con el ritmo 3, que es una combinación de los ritmos 1 y 2. También se puede ver una interpretación de esta pieza en YouTube, en el canal Rueda Armónica. Este es el CD Sueños, que incluye la pieza Reflexiones y que está interpretado por el guitarrista internacional Tony Cottoli. Pueden encontrar toda la información en la página web ruedaharmónica.com. Muchas gracias por su atención.